Bien, amigos, ¿qué tal? Buena tarde, bienvenidos a esta edición del Marcador. Chepe saluda, estamos en la alta mesa del fútbol panameño, la alta mesa del fútbol centroamericano, de derecha a izquierda en sus pantallas, ya sea en su teléfono móvil, en su tablet, en su iPad, en su Smart TV. Estamos en directo por nuestro canal YouTube y también a través de Shock 93.3 FM. Bueno, en su pantalla, como usted lo vea, en su dispositivo móvil, de derecha a izquierda, presentamos el orden al bate del marcador. El primero al bate, el Golden Boy, 28 años, nacido en Tinaquillo. ¿Cuál es el estado? Cojedes. Cojedes. Tinaco. Tinaquillo, Cojedes, normal. Si tú eres de Tinaquillo, ¿cómo le dicen? ¿Cuál es el gentilicio? Tinaquillero. ¿Tinaquillero? Sí. Por aquí en Panamá le vamos a poner tinaquero. Tinaquero, sí. No, venga, que eso es otra cosa. No venga. Bueno, para quien no sabe dónde queda Tinaquillo, yo tampoco sabía. Así que busquen el mapa, googleelo, Tinaquillo, estado Cojedes. Esto queda en Venezuela. Este muchacho llegó en el 2014 cuando apenas tenía 18. La historia está rara. Nació en un tinaco. Creció en la autoridad de aseo, llegó a la grada y bajó al marcador. Bueno, pero hey. Todos para ejercer el ejercicio, valga la redundancia, del periodismo deportivo, uno tuvo que haber sido fanático de algo. Claro, sí. Sin duda. Pero Cristian ha sido el único fanático que ha tenido potros del este. De hecho, estaba contento. Oh, eso sí es verdad. Estaba contento. Ha sido el único fanático en la historia de potros del este, que no es apellido Borowski, que no es apellido Zapón, Serrano. Bien venezolano. Sí, se fue Raúl. Bien. Cristian Colina, ¿cómo está Golden Boy? Buenas tardes, bienvenido al marcador. Buenas tardes, Ronnie Vargas, Raúl Ochoa, Chepe Bomba. ¿Se me escucha bien? Siento que escucho como un ruido. Sí, se escucha como raro. Como unas cosas ahí. Me escucho bien. Mira, fin de semana muy movido para los panameños en sus clubes. Me quedo con la de Tomás Rodríguez, que marcó en la victoria de Monagas, 4-2 ante Angostura. 8 goles lleva Tomás Rodríguez en el fútbol venezolano. Es el máximo goleador, el máximo artillero de la primera división del fútbol venezolano. Y está allí, haciendo así, tocando la puerta. A ver. Así, tocando la puerta a la selección. Para que Tomás Cristian se lo convoque. Ya está en la lista de 60, ya está en la órbita de la selección. Y yo creo que merece minutos porque ser el máximo goleador de una primera división, sea la liga que sea, tiene su mérito y Tomás Rodríguez lo está cumpliendo. 8 goles lleva el panameño, así que yo lo convocaría sin duda. Primero quíteme la música, pero sí, qué falta de respeto, hermano. 8 goles en la Premier League venezolana. En la Premier League venezolana. Ok, la Premier League. Está buscando como un sentido de la Premier y mezclarlo con Venezuela. Comencemos con la Bundesliga. Mezclar Premier con la Venezuela. O sea, Bene Premier, no. La Bene Premier. La Liga Venezolana de Fútbol, que realmente no es más que la colombiana. No, ni que la ecuatoriana. Ni que la ecuatoriana. ¿A dónde colocamos la Liga Venezolana? Solamente por encima de la LPF. Dárese, por favor. Octavo. Puede ser octavo por encima de Bolivia, quizás. Bueno, que Bolivia tiene varios equipos importantes que han hecho cosas importantes en Copa Libertadores. Está por ahí entre las últimas de Sudamérica. Para no decir novena. Porque es mejor la de Paraguay, es mejor la de Uruguay. No hablar de Brasil y Argentina. Nunca han ganado una Copa Libertadores. Nunca, lo máximo que han llegado es cuartos, creo. Caracas y Táchira. Ok. Que Caracas viene a recibir una goleada Atlético. ¿Usted la vio? Y usted decía que el Caracas, ¿quién? ¿Por qué hablas de fútbol, Cristian? Porque este programa es de fútbol, creo yo. ¿Por qué hablas de fútbol? Si en Cojedes no hay equipo de fútbol. Cojedes tenía un equipo que se llamaba Atlético Cojedes, creo que se llamaba. Tercera división. Hay un micrófono que me va a reventar. Sí, aquí estoy. Es el de Chepe, ¿no? ¿Cuál es el que tiene interferencia? ¿Será el mío propio? ¿El mío? Sí, ponlo en la mesa, Chepe. Ponlo en la mesa. Dice sí. Dice desde la zona y que estado Cojedes, peligroso ese lugar. Cojedes. Pero bien por Tomás Rodríguez. Bien por Tomás Rodríguez en la Premier League venezolana. Comenzamos la campaña con Tomás Rodríguez para ya retirar a Cecilio Waterman de la selección nacional. Yo no sacaría a Cecilio Waterman. Cecilio Waterman, no lo sacaría. ¿A quién retiraría? Entonces, ¿por qué estamos hablando de Tomás Rodríguez? De la lista de delanteros, Alfredo Stephens.
que está en segunda de Israel. Está marcando goles también. La última vez que vi llevaba 9 en la segunda de Israel. ¿Cómo que a dónde? Ok, vamos a arrancar el sondeo, ya que viniste acá a crear una atmósfera de Tomás Rodríguez. Programa deportivo. De una campaña. Eliminatoria. Bueno, también le pude haber dedicado mi título a Ismael y Fajardo también, pero quise hacerlo con Tomás. Claro, porque estás generando una campaña, como lo hace Duro el Hueso, por la risa, como lo hace, ¿qué más? No es una campaña, en este programa hemos hablado, creo que soy yo. Sí, eres tú. 100%. Póntelo aquí en el medio. Sí, eres tú. No quiero generar una campaña con Tomás, sino que aquí hemos hablado de relevo generacional de la selección, sobre todo los delanteros, que no hay. Y creo que Tomás Rodríguez está en la papeleta. Ok, mientras Cristian Rodríguez se cuida su Tomaceta, él se va a cambiar el micrófono, porque lo tiene en el saco. Voy a saludar en el segundo orden al bate. Puede ser en el béisbol, no hay un segundo bate alto, este sería la excepción. Raúl Alberto Ochoa González, popularmente conocido como Tacuara, y en el argot de la LPF, un argot bien reducido, lo conocen, lo tildan, lo señalan como Mr. LPF. Como está viendo en redes sociales que hay un man, que el man del Yapi, por la risa. Claro que sí. Hola, ¿qué tal, el man del Yapi? Un brujón, ¿no? Como decimos nosotros. Un brujón. Él es Mr. LPF. Este es Mr. LPF. Otro brujón más en la cultura panameña. Una risa, por favor. Pero alta, esa de Mickey Mouse, no. Esa de Chip and Dale, ¿qué es esa? Esa. Otro personaje ha nacido en la cultura panameña, es Tacuara, Mr. LPF. Hay que quitarle el Raúl Ochoa a todas sus redes sociales, que sea Tacuara LPF. No quiere, ya se lo he dicho, no quiere. No, Tacuara Ochoa, Tacuara Ochoa. Tacuara Ochoa, me gusta Tacuara Ochoa. Sí, porque ya seguramente van a nacer otros Tacuaras en otros países, porque el apodo es pegajoso. Tacuara. Sí. Pero bueno, así es. Buenas tardes. Porque ya mi hermano no te dice Rol, te dice Tacuara. Mi mamá te dice Tacuara. Sí, ya me lo tomé ayer con Fotito Rulera. Todo el mundo te dice Tacuara. ¿Cómo estás, Tacuara? ¿Cómo estamos, Ronnie? La mesa principal, Cristian, Chepe. ¿La risa principal o la mesa? La mesa, principal. La mesa. Okay. Ponle la risa principal. Ponle la risa principal. Nosotros desde el año pasado, bueno, más de casi 4 años, no estamos viendo la luz del San Francisco y bueno, amanece de primero. Amanece de primero. ¿A cuántas canchas fuiste esta semana? No, solamente, mira, llegué al arte y oficio, que es una de las pocas canchas que se fue a LPF. Sí, tampoco es que hay muchas. Ok, arrancamos, sí. Es Raúl Ochoa, 10 minutos para eso. Es Mr. LPF, o sea, que la gente vote. Llegué y había un gol. ¿Es Raúl Ochoa Mr. LPF o esto es un pseudónimo? No. Llegué al arte y oficio. No sé, así, Ronnie. Llegué con Lucas Mentales, que hay el 2-1 de Polo. Lucas Mentales. Y Cristian lo veo así en una esquina, ve a Cristian, sí. Concentrado, no, yo no hice así. ¿Viste? A mi lado fanático y así. Chat del pueblo, atención, chat del pueblo. Es Raúl Ochoa, Mr. LPF, votemos de inmediato. Le voy a dedicar un tiempo riguroso a las 3. 5 minutos. 3 y... Dedíquele el eclipse para Tacuara. Sí, 3 y 15 lo sacamos. Voy a votar. Pero no es mi título. Voté. Sí. Dice que el audio de Tacuara está bajito, tal vez. Está muy bajito. Habla como hombre. Y el de Chepe está reventado. Sí. Hola, Chepe. 1-2. Hola, ¿cómo están? Estamos bien. Espérate, mientras arreglan el tuyo. Chepe, buena tarde. ¿Tienes alguna pista? Sí. Algo, un entremés. ¿Cómo está Ronnie Vargas, Cristian Colina, Raúl Tacuara Ochoa? Música del Chepe Bomba que no sé si están... Lo están boicoteando, como usted dice. Porque arrancó picando de una vez el lunes. Ya, me está enfocando. Ok. César Yanis, rapidito. César Yanis en la mira del Saprissa de Costa Rica. Información de crédito, fuente de peso, fuente prominente, me dice esta mañana. Saprissa de Costa Rica estaría entre los posibles destinos de César Yanis. Gusta mucho. Se ha adaptado de maravilla al fútbol costarricense, tiene la capacidad y es hombre de selección y está, me dicen, recomendado y avalado por su amigo Fidel Escobar. Todas las papeletas reúnen, o digámoslo así, todo el palmarés, todo el currículum de Yanis encajaría perfectamente, según mi fuente, en la filosofía del Saprissa, de la S, del monstruo morado, del más grande, del verdadero grande, del único, no hay más.
La Liga Deportiva Alajuelense no existe, no está en las páginas amarillas y el Saprissa es el más big. Quiere a César Yanis panameño, me parecería a mí un fichaje, si se concreta, si se llega a dar, si todas las partes evolucionan, se ponen de acuerdo y dicen yes, yo creo que sería algo interesantísimo para la carrera de César Yanis. Punto y pelota, mentira no es. Me gusta, César Yanis que viene de marcar en la victoria de San Carlos 3-1 de Pérez Celedón y lleva tres goles siendo un volante, tampoco juega tan adelantado como quizás jugó en la selección en algún momento, pero como volante está bien, tres goles en la Liga Tica. No, y la capacidad que tiene, la capacidad del desborde, el juego colectivo, la inteligencia, es zurdo. Creo, cuidado, porque he visto algunos extractos de partido y cuidado, y Yanis está recuperando ese mismo ritmo que lo llevó a la selección. Es correcto, concuerdo con usted, Colina. Me gusta mucho que esté, porque necesitamos esa versión de Yanis, porque Yanis está en la lista de todos. ¿Qué aporte? 100%. Que no sea un Yanis que lo llamemos a la selección. Es de los favoritos. Está en la lista. Y no diga nada. Le están sacando visa a César Yanis. Ojalá se la saquen. Tienen tiempo para sacársela. Vamos a hablar de un jugador que no va a poder viajar. Yo creo que con la experiencia del Final Four tuviste que habérsela tramitado ya. Ok, César Yanis está jugando en San Carlos. Okay. Que está de segundo, me parece. Lo quiere Saprissa. Correcto. ¿Tiene nivel César Yanis para jugar en Saprissa, Raúl Ochoa? Sí. La Liga Tica debería él sobresalir en la Liga Tica. Para que llega ya de nuevo a Europa, creo que me gustaría verlo en Sudamérica, me gustaría. Para que él tenga un desarrollo y también una capacidad de dinero que pueda cambiar también su estilo de vida también. Porque recuerda que el jugador tiene una carrera muy corta y en Costa Rica no creo que le paguen el dinero que él necesita para esto. ¿Él dónde está? Bueno, está cómodo. Yo dije Raúl Ochoa y te respondió Cristian, porque Cristian quiere responder por ti. ¿Qué está pasando? Pon la risa, porque este muchacho siempre se mete. Dame la otra de Chipide. Pero es que a mí me gusta el debate, a mí me gusta conversar. Yo creo que esa es la dinámica. Bueno, lo otro. Le pregunté a Raúl Ochoa, César Yanis para Saprissa, me dijo que sí. Sí. Ok. Cristian Manuel Colina Malpica, Golden Boy. César Yanis para Saprissa, ¿te suena? Sin quitarte. Mira. Sin ponerte la camiseta de Potros, porque es un jugador de Potros. No, mira. César Yanis, 3 goles en la Bundesliga. Ha recuperado la mejor versión que vimos. En ese César Yanis que llegó a jugar en el Zaragoza y que lo llevó a estar en la selección. César Yanis, sí, al Saprissa. Tiene talento. Tiene la calidad para jugar allí. El chico para el Saprissa. Ok. Es Raúl Ochoa, Mr. LPF. 62% dicen que no. Ponen la campana. Dice Mr. Bendy. El micrófono de Tacuara se escucha muy bajo. Tiene cara de hombre, pero voz de niño. El micrófono de Tacuara, dice Juvenal Green. No se escucha a Tacuara. Ricardo Méndez, el micrófono de Tacuara. Yo creo que aquí hay una guerra de voces. No voy a leer. Hay que poner una encuesta de guerra de voces. La de Cristian Colina contra la de Tacuara. Sí. No, para nada. Tacuara y yo nos llevamos bien. Tacuara siempre y yo. No, yo hablo de las voces. No de quién se lleva bien con. Vamos a abolir el nombre de Raúl Ochoa. Aquí va a ser Tacuara. Aquí pusiste a Raúl Ochoa en el sondeo. Usted dijo Raúl Ochoa. Sí, discúlpame. Y aquí Ricardo Méndez dijo Raúl. Más nunca Raúl eres Tacuara. Tacuara Ochoa. Es correcto. ¿Cómo Chepe Bomba? Tacuarini. Sí. Usted dijo que sí. José Miguel Domínguez Flores, sé que diste la noticia, la información, la compartiste, pero no opinaste. No, exacto. Chepe Bomba, usted, quitándose la camiseta de Potros. Ya me la quité. No, la de Chipindel, la otra. Ya me la quité. Chepe Bomba, quitándose la camiseta de Potros, quitándote la camiseta de la Selección Nacional. Y de la S. César Yanis para Saprissa. ¿Te gusta? ¿Lo ves? Pienso que da para más. Da para MLS, da para Sudamérica, para Colombia, para Venezuela, para Brasil, Argentina, Ecuador, ¿Argentina? Europa. Yo creo que es el momento de que se piensen por parte de la gente en cosas chingonas, en cosas grandes, importantes para el futbolista. Ya esto de que no, que brinca de San Carlos a Saprissa. La clásica, la lógica, si brillas en un equipo como San Carlos, lógicamente te van a querer los grandes de Costa Rica. Para mí ya Centroamérica, para los panameños, hay que dar la evolución. El paso firme en otra liga. Los agentes, por favor,
métanle más tiquitaca, más velocidad, métanle más fuerza, tenga más contactos, háganse amigos de la gente importante de Europa y por favor, métalo. Si ya estuvo en España, Giannis tiene la capacidad, Zaragoza tiene la capacidad. Y lo de Costa Rica, yo creo que si Giannis está en su mejor nivel, al 100% rompe esa liga. Saprissa se le queda chico, de hecho. No lo veo mal, lógicamente es un paso importante, que la S, que el Monstruo Morado, por todo lo que se juega, pero yo creo que da para más. César Giannis, hombre de selección, hombre de confianza, super mega confianza, rosca de Thomas Christensen. Este Giannis es un bebé de Thomas, es un hombre muy querido, tiene oportunidades, lo convocan, lo llaman, es un mimado en la selección y yo creo que merece mucho más. Thomas, yo sé que tú estuviste en el Barça y demás en la Masía. Europa, mijo, Europa con César Giannis. Punto y pelota, mentira no es. Ok, mientras arreglamos el micrófono de Tacuara, voy al último repaso del sondeo. Dije hasta las 3 y 15, soy riguroso con el tiempo, son las 3 y 15. La pregunta era la siguiente, ¿es Tacuara Mr. LPF? Pon la risa, Alex. Espérate, yo no he votado, déjame votar. Voten en el chat del pueblo. ¿Cómo puedes votar en el chat del pueblo? En nuestro canal YouTube. Estamos en directo en YouTube. Yo sé que usted no está escuchando en Shock 93.3 FM, porque es la emisora de mayor impacto hoy en día en Panamá. Usted no está escuchando en su auto. Tenemos el hábito de escuchar radio. Y está escuchando El Marcador por Shock. Pero nos puede ver a través del canal YouTube del Marcador, ¿ok? Y ahí puede ver a Tacuara, que tal vez no puede escucharlo porque el micrófono tiene un daño, pero sí lo puede ver. Porque él es como un modelo, ¿no? Un azafato. Correcto. ¿Cómo es que le dices tú, Cristian? ¿A quién? A Tacuara. ¿Tacuara? No. Ah, ¿taquillero? Taquillero. 100%. Sí. El hombre más taquillero que yo conozco. Sí. Debió haberla subido. No, nada. Cero. No pausa en el marcador. No es aliado del marcador. Pero, ¿y no le puedes poner un blur a la...? Este es un programa capitalista. Pero mira, le puedes poner un blur a la marca. No, nada. Okay. Señora, usted que es fan club de Tacuara y no ha votado en el chat del pueblo, que es el canal YouTube, le voy a dar hasta la pausa. Está 50-50. Uy. Música de bomba. Atención. Me debes. Comeback de Mr. LPF. Voté por ti, ¿oíste? Esta cuara, Mr. LPF. Último penal. Yo voté, dije que no. Último Soy penal. Honesto. Dije que no. Dije que no porque no vas a la cancha. Necesito que vayas a 5 partidos por fecha. 5. Que vaya para Atalaya. Quiero que superes a Samuel Macola. ¿Cómo así? ¿Cómo así que le dices que Lassi así en vivo aquí? Lassi. Ronnie. ¿Él dijo eso? Sí. Ahí lo dijo de nuevo. No puede ser. No creo. No. Tacuara no es capaz. Pinta huevo y dígale que Tacuara no es capaz. ¿Cómo va a mandar hacer eso? ¿Cómo va a mandar cinco estadios? ¿Dónde estamos, Ronnie Barro? En radio, en Shock 93.3 FM. Bueno, puede votar. Voy a cerrar la votación cuando vengamos de la pausa. La pregunta en el chat del pueblo es... Esta cuara, Mr. LPF, yo voté que no porque yo necesito que me venga con bombas, con entrevistas, con exclusivas, que sea Armando Cooper, que sea el Pibe González, que sea este jugador, que sea el otro, que sea Tauro, que el Yapi Park. Correcto, así mismo es. Mr. LPF, información. Y si él no puede ir a la cancha, que tenga como ¿me explico? Ajá. Células, información. Tacuaritas por ahí, mini tacuaras ahí, buscando la información. Pero si no puede ser Mr. LPF. Yo le dije más auténtico, yo dije que no. Pero adivine, está empatando. Va a tomarse foto a los estadios. ¿Cómo así? No puede ser. Tiene que traer comida. Punto y pelota, mentira no es. Eso que Cristian se vendió y votó que sí. Voy a la pausa, la primera pausa. ¿Tenemos LPF, Cristian? Puede ser, no sé. ¿Cómo que puede ser? Depende de usted, porque aquí las cosas... Sí, porque la audiencia... Cerremos ya la votación. ¿Quiere LPF? Pon ahí, ¿quiere el LPF sí o no? Y vamos a la pausa. ¿Cómo hace el Marcos? 50-50, casi pierdes, ¿ah? La pausa. Un penal. ¿Cansado de pagar gasolina? ¿Quieres cuidar el planeta? Participa para ganar un auto mini 100% eléctrico, dos motos y dos bicicletas eléctricas. Por cada compra de 75 balboas que realices con tus tarjetas Mastercard de Caja de Ahorros, úsala, gana y cuida el planeta. Promoción válida del 1 de marzo al 30 de abril de 2024. Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEFRES 2024-429 del 29 de febrero de 2024, cuyo sorteo se realizará el 16 de mayo de 2024.
2024 en la Torre Guillermo de Rux de Caja de Ahorros. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa. Llegó ese día de hacerme escuchar, que mi voz haga valiente saliendo a votar. Yo voto por la libertad, por un futuro de oportunidad. Vamos pa'lante Panamá, porque tu voz es tu voto. En esta fiesta electoral es el momento de hacerte escuchar. No importa de dónde vengo, no importa lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque votar es nuestra responsabilidad. Nuestro voto es la voz que se hace escuchar. Es amor por el país en esta fiesta electoral. Nuestro voto es la voz que vale y se respeta. Soy panameño, mi voto me representa. Voto informado con compromiso y a conciencia. Mi voz es ella para que el interior también se haga escuchar. Por mis derechos, por más futuro y felicidad. Electoral. Cuando a tu familia no le llega el agua, tampoco le llega la esperanza. No llega el desarrollo porque nada crece sin agua. Lo único que crece son tus preocupaciones. Ningún panameño merece vivir sin agua. Por eso te propongo soluciones reales y urgentes a este problema. Vamos a resolver la falta del agua y la falta de oportunidades para tu familia. Conoce más sobre estas propuestas en martintorrijos.com. Martín Torrijos, presidente. Anuncio político pagado por Martín Torrijos. Clínicas de Ortodoncia de Panamá tiene planes de ortodoncia de 40 mensual sin abono inicial. El tratamiento incluye, además de la colocación de los frenos metálicos y sus controles, una radiografía inicial, 3 limpiezas dentales a partir de los 6 meses del tratamiento, extracciones de premolares de ser necesarias, 4 calzas y al finalizar el tratamiento, retenedores más un blanqueamiento. La consulta no tiene costo. Síguelos en redes sociales, @ Clínicas de Ortodoncia de Panamá. De vuelta con más el marcador. Tenemos una votación en el chat del pueblo. Dice, ¿quieres que hablemos de LPF? Por favor, música de bomba. Música de bomba. Dice por acá Mr. Ben. ¿Quién será Mr. Ben? ¿Por qué no se ponen nombres? José Pérez, correcto. Carlos Master Ben. Ponga su nombre, ponga su nombre. El otro es Juvenal Green. No sé si se llama Juvenal Green. Pero arrancando el programa, tenemos un saludo de Julio Ortega hasta Brooklyn, Nueva York. Un abrazo para toda la audiencia del marcador en Brooklyn. Somos la alta mesa del fútbol panameño, la alta mesa de el fútbol centroamericano. Recuerda que se puede suscribir al canal del marcador, es totalmente gratuito. Puede ser miembro honorario del canal del marcador, esto cuesta $1.49 al mes. Y para que yo lea sus comentarios, ya sea que me dé plomo, a Tacuara, a HP Bomba, al Golden Boy, lo que usted quiera, se lo voy a leer, sí. Dona, si su comentario es con una donación de por medio, ¿ok? Vamos con, está ganando, hicimos el último sondeo, si usted quiere que se hable de la LPF. Mientras que se prepara eso, me gustaría comentarles que hoy, como a las 9:15 de la mañana... Eclipse. Aparte del eclipse, me llegó una información de que esa camiseta que usted se enamoró... Vamos, full pantalla con Chepe Tacuara. Full pantalla con Tacuara, tiene una bomba, música de bomba de Tacuara, por favor. Esa música de bomba de Tacuara. No hay, ponte otra. Ponte otra, tienes que ponerse. ¿Qué pero pasó, ¿qué pasó, Alex? Pero necesito que cada vez me sorprendas con algo. Danos alegría. Gánate la otra remesa de All Sport. Una maleta. Una maleta, algo. No sé si tienes hijos, un balón, algo. Yo me gané varias zapatillas ya. Sí, ya me pedí otra ya. Miren, hoy a las 9:15 de la mañana me llegó una información desde Juan Díaz. Juan Díaz, ahí, donde está Rommel Fernández Gutiérrez. La primera semana de mayo, entre el 7 al 9 o el 12 por ahí, van a estar presentando la nueva camiseta de Panamá que se estará utilizando para la Copa América. Esa camiseta que Chepe se ilusionó, esa camiseta que Ronnie ya agarró los $200 y la guardó. Cristian, que ya el primer pago que le hicieron, ya la separó. Pero recuerde, la negra no es igual. La roja es casi parecida
y se estará dando la presentación. La marca Reebok estará presentando la nueva camiseta para que Panamá vaya nítido para la Copa América. Así que esta es la información que me llegó para que las personas que ya vayan guardando el décimo, que lo que viene pagando, que lo que Ronnie Vargas ya nos va a depositar está... ¿Usted cobra décimo? Sí, aquí se cobra décimo. ¿Usted cobra décimo? Sí, ¿usted cobra décimo, Chepe? ¿Cómo no? No sabía. Ey, en mi contrato no está eso. Este es para... En mi contrato no está eso. Bueno, vamos a negociar. Es que es 5 años de... Tengo que hacer adenda a ese contrato. Sí. Y bueno, ahí va a estar la nueva camiseta, la selección de Panamá, que va a estar presentándose el próximo mes, entre el 7 al 9, 12 por ahí. Y vamos a ver qué puedan presentar. Ojalá me dijeron que la negra no va. La negra nos vendieron un sueño. La negra no puede haber sueño. Sorpresa es por fantasía. Ahí. Es inteligente artificial, como decía Ronnie Vargas. La roja sí tiene un alto porcentaje de realidad. Pero la negra no puede ser que nos sorprenda a Reebok, tú vayas a la tienda y de repente, no, era mentira, sí, es la verdad. La negra sí va a ser una negra, pero no va por ahí. No va por ahí, porque eso esa camiseta pregunta, sería muy cara. Me están preguntando aquí, ¿sabes que a mí me preguntan? Música de bomba, por favor, ahora la tengo yo. Porque Tacuara yo lo tengo que traducir. Pero espérese. Para ponerle aquí el traductor. Ajá. Ya recogió. Pero ponga a Cristian fijo, a ver si podemos tener la línea de cuatro con Cristian. Allá no se puede. Lo que entiendas es que te acuerdas como un IT. Lo que entiendas es que te acuerdas como un IT que le da la información. Ustedes codifican. No, línea de tres. No, ya vengo contigo, Cristian. Línea de tres, pues. Voy a traducir a Tacuara. Ok. Ponte presente. Ok. Atención, pueblo panameño. Atención. Música seria. La otra, la de Chepeo. Necesito alerta. Necesito que ustedes entren en desesperación, angustia. Se vuelven locos. Zozobra. Ok. Mira para la cámara, Tacuara. Chepe, mira tu cámara. Señoras y señores, damas y caballeros. Estos tres jinetes del fútbol panameño en alta mesa tenemos la responsabilidad, el deber de anunciarles a toda la faz del país, de Punta Urica a Cabo Tiburón, desde esta plataforma, de esta platea de información llamada El Marcador, de que esa camiseta negra hoy estamos a 8 de abril del 2024. Esa camiseta negra que usted vio por ahí. Esa fantasía. Que usted vio como un unicornio, como un Pegasus. Eclipse. Como un eclipse. Nunca lo vemos. Esta ilusión que usted fue partícipe y dijo, la quiero, ya tengo la plata, tengo los $200, tomen de mí, aquí está mi cuenta bancaria. No la risa, por favor. Esa camiseta negra que se regó por ahí, que había un águila que la llevaba, que habló este y acá internacionalmente. Señoras y señores, tengo el deber de decirle la verdad al pueblo panameño. Un pueblo engañado históricamente. Siempre. La risa cuando dije. No puedo creerlo, Ronnie. Desde el canal de Panamá nos engañaron. Me vas a hacer llorar, Ronnie. Esa se vende en Perú. Señoras y señores, esa camiseta negra que usted ya tenía su décimo separado, que no iba a comprarle nada a los niños, a los chiquillos, nada para la escuela. Nada, ni los libros. Esa camiseta negra no va. Es una mentira. Fantasía. Es una fantasía, una ilusión. Santa Claus, el ratón Pérez de los dientes, no existe. No existe. El metro Chiriquí. La voy a conseguir chivía, Ronnie, te lo prometo. El Canadá, Nicaragua. Allá viene de los polvos azules, ya viene. Panamá ganando un mundial. Y me toca a mí decirlo de manera honesta, enfrentar a la cámara, enfrentar a la opinión pública, que usted acá en los comentarios me esté matando porque dice, no, sí existe, vaya aquí Ronnie Vargas. Se reniegan a aceptarlo. Sí, le estoy diciendo la verdad. Duele, sí duele. Querías la negra, todos queríamos la negra, pero no. Vino la roja, Tacuara, no nueva. ¿Cuándo la presentan, Tacuara? 9 de mayo. 9 de mayo. Ya me llegó la. Y ya me dijeron que el marcador cada uno tiene su nombre. A Cristian no le pongan Cristian ni Colina. Golden Boy. Ya. ¿Qué número la quieres, Cristian? Y abajo, Bye Chepe Bomba. El 10. El 10. 10, Golden Boy no, 10. No. ¿Cómo va a ser el 10? Aquí está. Pura magia. Aquí hay que dominar. Pura 15. Magia. Tacuara, ¿cuál es tu número, Tacuara? 9. 9, esta vuelta. 9 de área. 9. Tacuara, 9. Chepe, ¿tu número? Chepe Bomba. Chepe Bomba, 10. 10. No puede haber 2-10 en un equipo. Bueno, uno tiene que ser el 30. Ey, sí. Como Neymar y como... O 19. Sí. Chepe Bomba siempre se pone el 10. Dame la 8. Dale la 8. Okay. No, te voy a la 7 de Cristiano. Tranquilo. No, no. La 7.
La 7 es suya. ¿Qué está pasando con la...? No, no, pero... Dámela, dámela. La 5 de Bellingham. Dame la 5, dame la 5. La mía no va a decir Ronnie Vargas. Va a decir... Noni. Pegasus. Pegasus. Voy a coger una. Pegasus 30, me gusta Pegasus 30. Quédate con la... Porque de los enrolados, 21 enrolados. 30 Ferraris. Está fallando algo. ¿Quién va a coger la 69 aquí? Fulo. ¿Fulo está en la lista? Sí, ya está, lo metí en la lista. Le estoy dando mucho aprecio. Okay. Bien. Luego de la pausa, como ya ganó la LPF, la gente quiere que hablemos de LPF. 61%. Luego de la pausa, está el Golden Boy. Está en el set 2 del marcador acá en Shock 93.3. Luego de la pausa viene Golden LPF, el verdadero Little LPF, porque Mister está acá. Little LPF, ese sí va a la cancha. Y se emociona. Ese va a la cancha. No, no, Ronnie, pero va a la cancha porque le pagan, Ronnie. Pero no va por amor, ¿te acuerdas? Yo voy a amor. No le da la gasolina. Espérese. Antes de hacer cancha, varias veces estuve en el estadio y me topé a Raúl. Sí, entiendo. Pero como el marcador, no me va el señor Cristian Colina. Muy bien, Chepe. ¿Como el marcador? Muy bien, Chepe. Como el marcador. Su gasolina y demás. Tiempo. Lo importante es que mis chavales van al LPF. Ya. Gracias, Chepe, gracias. Okay. Gracias. Voy a hacer la pausa. Luego de la pausa viene Lil LPF, Golden Boy y Mr. LPF. Van a hablar de la fecha número 11. Amplio. No se vaya, por favor, que comience la gente a irse. Consumamos nuestro producto, Chepe Bomba. ¿Qué hacemos? Apenas. LPF, cuando se empiecen a ir, dejamos hablar de LPF. Sí, yo estoy claro que el si la gente se va a cambiar, la LPF. Por eso hice la votación. De que si quería que habláramos de LPF, tenemos a Mr. LPF aquí, que dice él que va a las canchas, y tenemos a Lil LPF, a Little LPF. Hasta Liga Pro. Vamos a la pausa, luego de la pausa tenemos la jornada número 11 al detalle con toda la producción del marcador. No se muevan. ¿Cansado de pagar gasolina? ¿Quieres cuidar el planeta? Participa para ganar un auto mini 100% eléctrico, dos motos y dos bicicletas eléctricas. Por cada compra de 75 balboas que realices con tus tarjetas Mastercard de Caja de Ahorros, úsala, gana y cuida el planeta. Promoción válida del 1 de marzo al 30 de abril de 2024. Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEFRES 2024-429 del 29 de febrero de 2024, cuyo sorteo se realizará el 16 de mayo de 2024. En la Torre Guillermo de Rux de Caja de Ahorros. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa. Llegó ese día de hacerme escuchar, que mi voz haga valiente saliendo a votar. Yo voto por la libertad, por un futuro de oportunidad. Vamos pa'lante Panamá, porque tu voz es tu voto. En esta fiesta electoral es el momento de hacerte escuchar. No importa de dónde vengo, no importa lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque votar es nuestra responsabilidad. Nuestro voto es la voz que se hace escuchar. Es amor por el país en esta fiesta electoral. Nuestro voto es la voz que vale y se respeta. Soy panameño, mi voto me representa. Voto informado con compromiso y a conciencia. Mi voz es ella pa' que el interior también se haga escuchar. Por mis derechos, por más futuro y felicidad. Electoral. Cuando a tu familia no le llega el agua, tampoco le llega la esperanza. No llega el desarrollo porque nada crece sin agua. Lo único que crece son tus preocupaciones. Ningún panameño merece vivir sin agua. Por eso te propongo soluciones reales y urgentes a este problema. Vamos a resolver la falta del agua y la falta de oportunidades para tu familia. Conoce más sobre estas propuestas en martintorrijos.com. Martín Torrijos, presidente. Anuncio político pagado por Martín Torrijos. Clínicas de Ortodoncia de Panamá tiene planes de ortodoncia de 40 mensual sin abono inicial. El tratamiento incluye, además de la colocación de los frenos metálicos y sus controles, una radiografía inicial, tres limpiezas dentales a partir de los 6 meses del tratamiento, extracciones de premolares de ser necesarias, 4 calzas y al finalizar el tratamiento, retenedores más un blanqueamiento. La consulta no tiene costo. Síguelos en redes sociales, @ Clínicas de Ortodoncia de Panamá.
vuelta más el marcador. Música de bomba. Tenemos información de la LPF. No sé si Chepe tiene una cortita, ¿no? ¿Alguna corta, Chepe? ¿No? Una cortita, ¿cómo? No, no, no. ¿Qué está pasando con una bomba, una cortita, una información pequeña? Take it easy, take it easy. Más adelante, como en 20 minutos. Ok. Algunos comentarios por acá. Dice John. Dice Rafael Hernández. Pero si la negra ya la piratearon y están vendiendo la 28 pero dólares. Así es Perú. Perú, lo que cae. Es que la negra sí existe. Lo único que no es de la marca deportiva de la selección nacional. ¿Te acuerdas cuando dijo lo del escudo? ¿El escudo va? ¿El cambio? Sí, el cambio, 85%. Pero no escuché a Cristian. Pero 85%, sí. 85% no, no, pero no me dice nada. La, 85% la no me está diciendo nada. Así me dijeron desde Reebok. El escudo prácticamente es lo que se vio en la campaña. Porque la campaña fue por el escudo. Fue por el escudo, recuerda. 85% no por la camiseta, de similitud. Porque la campaña, Cristian, esto es un tema de pedidos. Las campañas tú no lo puedes hacer para ver qué le gusta al pueblo y preparar la camiseta en 3 meses. Eso es imposible. Ok, por acá dice el amigo Rafa. Bueno, dice el amigo John. John, en el chat del pueblo, en directo, a través de nuestro canal YouTube, estamos interactuando con ustedes. Dice John, buenas tardes a todos. El programa El Marcador TV desde Isla Gámez, Chiriquí, en el bar de playa, en plena sintonía. Para que usted vea. ¿Cómo haces para poner en el bar de playa El Marcador? Quisiera ver la una foto. Ajá. Quiero ver la foto, John. Que le envíe el Instagram del Marcador. Ajá, ¿en el DM? En el DM. ¿O en el, no tenemos todavía el chat del Marcador? Del pueblo. En el DM, en el DM. Hay muchas cosas que no tenemos, Ronnie Barrio. Sí, sí, entre eso, salario. Pon la risa. Estamos como Will Smith en busca de la felicidad. De la felicidad. En el baño. Con el hijo. Que la gente quería entrar, el man estaba trancando el baño. Estamos en esa etapa, pero va a venir la etapa que vamos a vender la última máquina de coser que tenía. Ajá. Después viene la abundancia, la prosperidad. Se va a transformar en Jordan Belfort. Lo que pasa es que estamos como Moisés caminando demasiado tiempo. Véndeme esta pluma, Robin. Véndeme la pluma. Necesito que me firmes acá. No, estamos con Will Smith. ¿Cómo se llama él, el personaje? O sea, yo creo que... ¿John qué? No recuerdo. Mira, yo creo que como Moisés. ¿Cómo se llama el personaje Will Smith en Busca de la Felicidad? Se busca ahí en Google. John Parker, Park no sé qué. A ver, alguien que me escriba, por favor, en el chat del pueblo. Bien, estamos en esa etapa del baño, donde la gente quiere entrar al baño. Estaba el hijo llorando y durmiendo, y él lloraba porque no tenía dónde dormir. Así está el marcador. Pero luego lo que vino fue bonanza, ¿no? En San Francisco. Sí. Hay que esperar un poquito. Hay que esperar, Cristian. Calma. No, estamos en esta es la etapa de comer tuli-tuli. Christopher Garner. Chris Garner. Uh-huh. Bien, esta es la etapa de tuli-tuli y arroz blanco. Alimento, proteína pura. Alto ayuno. Alto ayuno. Y mucha agua. Un golpe por día. Bien. Pan y agua. No se olvide de... Ya no te a producción. Ronnie, no se olvide de él. Eso salió al aire. Bien. Vamos con Chris Garden, no, con Cristian. Ahí está. Gancho al 1, 8-2. Raúl Pineda, diputado San Miguelito. Soy como tú. Soy como tú. Raúl Pineda, hombre de fútbol. Muy bien. Gancho al 1, o casilla 1, en la papeleta del surguito 8-2, Raúl Pineda. ¿Dentro de la casilla, el gancho o la cruz? O la cruz. Dentro de la casilla, que no se salga porque... Sí, porque hay mucha desinformación en redes. Sí. Demasiado. De cómo votar. Bien, quiero la foto de ese bar de playa donde están viendo el marcador. ¿Cómo digo al amigo John que lo envíe? Al DM del marcador. Al DM del marcador. Sí, señor. ¿Usted puede, se atrevería a dar su número telefónico, Cristian? No. 6998-7077. ¿Ese es el tuyo? El escrito. Ah, no. Ese no es. ¿Tomando a la gente que le escribe a otra persona? Fulo tiene dos números telefónicos. ¿Cada uno, Fulo? Fulo. Se ya metió me un ídolo. Ya me lo cortaron. Se cayó un ídolo. Era un poco la jornada 11. Tenemos alta cintura. Dice, Quechia Coahuila. ¿Usted la conoce? ¿Te acuerdas? Claro. Se llama ayer. Chris Garden. Se graduó Chris ayer. Garner. Sí, felicidades a Ketcha. Sí, ella está también como Chris Garden en el está baño. Está avanzando poco a poco. Pero ella está como Chris Garden en el baño, así con Will Smith. Entendiendo. Porque acuérdate que él abandonó la mujer. Pues cuando se va el dinero, güey. Cuando se va el dinero, entra el dinero por la puerta, sale el amor por la cocina, güey. Todo el mundo yo no me sé ese pero bueno, a ella no le está pasando eso, pero
está en un proceso de transformación. De transformación. Que usted ya está también. Ya, yo estoy. Que lo sacaron otra vez a la luz. ¿Por qué? La gente no acepta que la gente cambie. Bueno, así, bueno, así estamos, ¿no? Cristian Colinazzi, vamos con la LPF. Jornada número 11, se nos fue la audiencia, Cristian. Claro. Cortamos, entonces hablemos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Mañana y no, Champions. Vamos con el EPF, hombre. Full pantalla con Cristian Colina, Golden Boy. Se jugó la jornada 11 de la Liga Panameña de Fútbol, la última jornada de interconferencia, 20. Usted dice que no hay goles en la Liga Panameña de Fútbol, que no le gusta porque no hay espectáculo, mire. 24 goles hubo en esta jornada. ¿Después de cuánto? 24 goles, la jornada con más goles en lo que va de torneo. La otra fue la jornada 8, si mal no recuerdo, con 17 goles. Un promedio de 4 goles por partido. ¿Después de cuánto? ¿Qué, te acuerdas? ¿Después de cuánto tiempo vemos estos 40 años tengo yo y no he visto esto. Sí, el año pasado sí hubo una tanda, o sea, sí hubo... Oye, 24 goles, ¿te acuerdas? Sí hubo goles, pero ahora, bueno, ha mejorado. 24 goles. El primero, que fue el viernes, Árabe Unido... En los Andes recibía al Club Atlético Independiente de La Chorrera. En la ruina árabe. Árabe Unido en la ruina era el debut de Fran Perlo y de Julio Infante como asistente técnico. Y la verdad es que un recibimiento un poco doloroso. 1-4 termina este compromiso. Aquí hay que darle mérito a Franklin Narváez porque demuestra una vez más lo buen técnico que es. Saca a Guido Rose en el minuto 28 por allí. Saca a Guido Rose en el primer tiempo. ¿Cómo va la tabla de ellos? Cae, está de cuarto. Está cerca de volverse a meter. Puntos. Está cerca de volverse a meter. Pero lo importante acá es que saca Guido Rose, mete al chico Jafet Dobando y le responde al minuto de haber entrado. Marca el tanto, Jafet Dobando. Acá vemos la jugada. Este es el segundo gol de modelo, del chico modelo. Lipo Ávila que marca doblete. Lipo Ávila que se pone en la tabla de goleadores en la parte alta. Lleva 6 tantos. Nuevamente. Igual que Ovidio López. Puedes ganarse otra vez el Changán. Nuevamente. Entonces imagina que se gana el Changán. Se va a hacer una flota. Empieza ya una Uber, flota. Una flota para Uber, sí. No puede decir el nombre, que no están pagando aquí. Por ahí no estés no hablando de Changán. Diga plataforma de servicio de transporte. Bueno, sí, Changán tampoco está pagando. Con el respeto al árabe, aquí lo violaron al árabe. El campeón, el tricampeón. Sí, hace falta. Y da lástima al árabe, realmente. Al árabe unido le ha hecho falta como más garra. No, más esto ya no es gracioso ambición. y no es. Esto es un tema de que vienen, cambian de técnico, cambian de jugadores. ¿Y cuándo se cambian de los directivos? ¿Pero usted cree que esto es un problema de directivos o un problema de jugadores, de actitud? Hermano, ¿quién arma estos equipos malos? Pero tiene un gran equipo. Tiene a Armando Cooper, tiene a Pedro González, tiene a Gabriel Brown. ¿Y ellos dos son los que hacen qué? Tienen un gran portero. Una fiesta se hace con bastantes jugadores. Yo creo que ha habido falta de quizás actitud o falta de hambre, de ambición. Porque Árabe Unido, cuando se lo propone, remonta el partido y se mete en juego. Estuvo cerca de ganarle o de empatarle a Veraguas. Casi, en ese partido de Atalaya. Casi fui millonario, Cristian. Casi fui millonario, yo lo sé. Pero se ve que por tramos de juego el equipo responde. Entonces es una falta quizás de concentración o de hambre durante el tramo durante todo el partido. Lo cierto es que se lleva la victoria el CAI. 4-1. Se pone cuarto. Árabe Unido está de quinto en la Conferencia del Este. De último y en el sótano está Sporting de San Miguelito, que ya lo vamos a ver. Vamos al siguiente partido, señores de producción. Potros del Este reciben el Javier Cruz al San Francisco. Para mí el mejor partido de la fecha. Tuve el honor de estar allí a hacer cancha. Por ahí vi a Tacuara que me mandó una foto desde lejos, lo vi. Creo que estabas con tu hijo. Sí, fui con Lucas. ¿Solo con Lucas? Lucas y Tamara, sí. Tú. Y Tamara, que me pareció ver una... Sí, estabas con... Sí, con no, sí. No lo meten en problemas. No es necesario. El Este está Francisco. Comenzaste. Señor productor, borre esta parte, por favor. Pensé que él era tu amigo. Ambos equipos. Y eso que me quiere. Ambos equipos venían. Tacuara, dice. Ambos equipos venían con buena racha, 3 victorias consecutivas. Potros, que era el líder del Este en ese momento. San Francisco era segundo, empatado con Umesid. Y la verdad es que fue un partidazo. Aquí hay que darle mérito al técnico también, John Cagua, que mete al chico Byron Walters. Sí. Y responde de inmediato. De hecho, marca doblete durante el partido. Pero. Y aquí hay una jugada que a Tacuara no le gustó. Sub 6. Yo le dije que hay viveza por parte de Darwin Pinzón. De hecho, en la entrevista de Gary Temple dice que es una jugada de calle. Sí. La jugada que aprendes en la calle. Y la vamos a ver más adelante porque fue prácticamente culpa del defensor, Tacuara. Sí, totalmente. Yo llegué a ese gol. Yo llegué, justamente me senté y vi ese gol. Lo vi en vivo ahí. Aquí, el centro. Tómalo. En ese gol reclamaba Gary Stempel, decía que no había escuchado el pito. No, pero él pitó. El árbitro pitó, pero dice que ellos no, que no había pitado y que por eso los jugadores no habían reaccionado al momento. Ese era el tanto de Byron Walters. Después San Francisco se metería en partido, empezaría a ingresar jugadores interesantes, entró Chaco Zúñiga. Y Potros ahí comenzó a hacer más.
otros, comenzó a hacer más partidos, comenzó a controlar. Es que San Francisco, a pesar de que estaba debajo del marcador, seguía proponiendo también. Pero siento que en ese momento Potros tenía más el control del partido. Luego lo que vamos a ver, la niñada, algo que ni se pasa, ni lo que pasa en una sub 6 ni una sub 8. Mi hijo de 10 años nunca le he visto esa gran salvada de esa locura Dimas que allí. Pasó. Gran sal- ¿Cómo la baja acá? Sí, como la baja, cerca. Define mal. Sí, conozco a varios que hacen así. Esta es la jugada. Mire de eso, Potros, la toca. Ronnie Vargas no la vio. ¿Puedes regresarla un tantito o no se puede? A ver. Mire. A ver si vuelve a pasar la repetición. La toca. Y Darwin Pinzón, que está metido en partido, que es un man que sabe, que tiene experiencia, aprovechó. O sea, él le echó para atrás para que el arquero la agarre y la acomode y salga. Y ya, Julo, la tocó. Pero no, no, puede, bar. No nos puedes poner a los en tres acá. En la LPF era. No hay bar. Y este fue el 3-2. Que no puedes echar para atrás a la jugada. Ser hermano de Adalberto. Sí, sí, pero es que no hay forma de echar para atrás. El defensa la tocó. La pelota está estática. La pelota quedó estática. Y al tú tocarla es juego vivo. Es juego vivo. El juego está vivo y Darwin Pinzón se mete en juego. Este es el tanto de Chaco Zúñiga para darle la victoria. Termina remontando el San Francisco. Se lleva los 3 puntos. Y se pone como líder de la conferencia oeste con 19 puntos. ¿Quién iba a pensar? A inicio de temporada, el señor Chepe Bomba, que lo estoy viendo desde acá, que en su momento le tiró plomo al San Francisco. No, todavía no. Que decía que no valía para nada, que el nuevo poderoso era el CAI. Mira dónde está. Mira dónde está. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te burlas de las desgracias de los demás? Mira, por acá dice el amigo Rafael Hernández. Saludos desde Penonomé, viendo el marcador desde la pantalla de mi vehículo. Mándenos fotos. ¿Cómo ves el marcador? ¿Cómo hacemos que nos lleguen las fotos, Cristian Colina? Hay que crear un chat del pueblo. WhatsApp. Hay que crear un WhatsApp del pueblo que no tenemos. Obviamente, estamos postpago. Chris Garden. Estamos como Chris Garden en el metro. Pero ¿por qué no das tu número, Ronnie Vargas? Sí, usted puede dar su número también. Mira, te acuerdas, tú eres un hombre honesto que no tiene doble agenda, que no anda que en doble vida. Pon la risa ahí, Alex. ¿Por qué no das tu número? Bueno, pues no andas en fechorías. 6998-7077. Ok, vamos de vuelta. Ese es tu número, de verdad. Bueno. Dale, pues dígalo. 6998-7077. Es el número que no me escriban a las 9 de la noche. Ponme la música del Undertaker, por favor. Escríbelo ahí. Viene bajando las locuras para Chepa. Yo lo voy a escribir. Vamos. Espérate. Un segundo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Se viene bajando la locura para Tacuara. Ay, ¿qué hice? Ah, ok. Por acá, espérate. 69. 98. 70. 7-7. Lástima que termino. A las 9. 9-8-70-7-7. Sí. Que me escriban hasta las 7, por favor. Ya luego. Ah, usted le va a decir a las. Ah, ok. Tacuara Móvil. Vamos a mencionar este antes de que nos vayamos a la pausa. Sí, vamos. Ahí. Solo mencionarlo porque no tenemos el resumen, me parece. Universitario recibía Plaza Amador y Plaza Amador le termina dando un baile 0-4. Pero si te pones a ver el tridente que tiene Plaza Amador arriba, tiene jugadores súper interesantes. Tiene Ovidio López. Ovidio López que está peleando el máximo goleador de la campaña con 6 tantos. Tiene un Richie Phillips que marcó doblete en este partido. Tienes, ¿por qué no?, a Negrito Quintero. O sea, tienes una cantidad de jugadores. José González, el chico que viene de Herrera. Importantes, así que está destinado a llegar a la final por lo menos este Plaza Amador, que creo que, dime, dijiste Richie Phillips y Richie Phillips es un jugador que debe estar en la selección nacional de Panamá. Sí, pero está lastimosamente en la Liga Panameña de Fútbol. O sea, fútbol, que la Liga no y sirve. Y en el mandamiento, usted sabe que Thomas Christensen tiene una tablita de mandamiento. Que me lo encontré y cuando me vio, se echó a reír. No se echó a reír porque se quitó la cara. No, me miró y se echó a reír. El primer mandamiento. Un payaso. Mínimo. El primer mandamiento de Thomas Christensen es, si estás en el EPF, en la selección. ¿Será que Thomas sabe el significado de Tacuara en guaraní? Ojo, él conoce. Un árbol grande. Y termina llevándose la victoria a Plaza Amador, que es el líder de la conferencia oeste, llamado a ser el próximo campeón de la Liga Panameña de Fútbol. ¿Quién? Vamos a la pausa. El campeón de la Liga Panameña de Fútbol. Este Plaza que no puede llegar. Este Plaza no puede llegar a la final. Por ahora sí. Por ahora sí. Vamos a la pausa, señor productor. ¿Sí? La pausa y continuamos con más del marcador. Cada
¿Cansado de pagar gasolina? ¿Quieres cuidar el planeta? Participa para ganar un auto mini 100% eléctrico, dos motos y dos bicicletas eléctricas. Por cada compra de 75 balboas que realices con tus tarjetas Mastercard de Caja de Ahorros, úsala, gana y cuida el planeta. Promoción válida del 1 de marzo al 30 de abril de 2024. Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEFRES 2024-429 del 29 de febrero de 2024, cuyo sorteo se realizará el 16 de mayo de 2024 en la Torre Guillermo de Rux de Caja de Ahorros. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa. Llegó ese día de hacerme escuchar, que mi voz haga valiente saliendo a votar. Yo voto por la libertad, por un futuro de oportunidad. Vamos pa'lante Panamá, porque tu voz es tu voto. En esta fiesta electoral, es el momento de hacerte escuchar. No importa de dónde vengo, no importa lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque votar es nuestra responsabilidad. Nuestro voto es la voz que se hace escuchar. Es amor por el país en esta fiesta electoral. Nuestro voto es la voz que vale y se respeta. Soy panameño, mi voto me representa. Voto informado con compromiso y a conciencia. Mi voz es allá para que el interior también se haga escuchar. Por mis derechos, por más futuro y felicidad. Electoral. Cuando a tu familia no le llega el agua, tampoco le llega la esperanza. No llega el desarrollo porque nada crece sin agua. Lo único que crece son tus preocupaciones. Ningún panameño merece vivir sin agua. Por eso te propongo soluciones reales y urgentes a este problema. Vamos a resolver la falta del agua y la falta de oportunidades para tu familia. Conoce más sobre estas propuestas en martintorrijos.com. Martín Torrijos, presidente. Anuncio político pagado por Martín Torrijos. Clínicas de Ortodoncia de Panamá tiene planes de ortodoncia de 40 mensual sin abono inicial. El tratamiento incluye, además de la colocación de los frenos metálicos y sus controles, una radiografía inicial, tres limpiezas dentales a partir de los 6 meses del tratamiento, extracciones de premolares de ser necesarias, 4 calzas y al finalizar el tratamiento, retenedores más un blanqueamiento. La consulta no tiene costo. Síguelos en redes sociales, @ Clínicas de Ortodoncia de Panamá. Bueno, de vuelta con más al marcador, música de bomba, esto se puso picante, música de bomba, el chat está picante, para que usted, yo necesito, mientras vamos a habilitar, me comprometo con Cristian Colina, vamos a habilitar el WhatsApp del pueblo, para que usted mande sus fotos viendo el marcador en cualquier parte del globo terráqueo. Ya nos llegó el que estaba viéndolo desde el carro, ¿no? Ya, y uno que está llegó trabajando también. Comenzó. Pero que pongan su nombre, pongan su nombre, pongan su nombre también. Dije, me llamo tal y esta es la foto. Rafael Enrique ya mandó su foto desde el carro. Aquí pero rapidito, se la mandaste a Fulo para que lo sí, suba. Rafael haciendo Enrique. Paréntesis aquí rapidito, Tamara Mato Ochoa en YouTube dice, ¿dónde estaba Tacuar ayer, Cristian? No, pero ayer no pero era. ¿Qué pasa? Era la cancha, era el sábado, era el sábado. El día del partido, el sábado. Otro. Yo vi a lo lejos. San Francisco. A Raúl, que estaba con alguien allí. Y iba a decir Tamara, pero es que se me olvidó. No supe decir confío, el nombre. Confío en Tacuar. Me confundí allí. Confío en Tacuar. Estoy más frío que Pirlo. Uf. Sí. Confío. El número de Tacuara para que usted mande sus fotos hoy, dónde está viendo el marcador, dónde, porque nos mandaron también unos muchachos viéndolo desde una lavandería, ¿no? Correcto, desde una lavandería. Pero lo podemos poner, Fulo. Me avisa. Planchando, okay, no, viendo el marcador. Pero necesitamos fotos. Algún día tiene que dar el Chepe móvil, algún día. Necesitamos fotos no, de que se vea que están viendo el marcador, no, desde no, el celular, no desde la tablet, desde el Smart TV. Bien, 6998-7077. Por hoy es el Tacuara móvil, por para hoy que usted mande sus fotos viendo el marcador, porque había un fanático que lo estaba viendo desde el bar de playa. Ahí está, allá. Mira, mira, mira. Oh. Ahí, ¡oh! ¡Ese es Tacuara! Ese, ¡oh! Ese es Rafael Enríquez. Pero espérate, Enríquez. Es la pantalla del carro. Es la pantalla del carro. Qué envidia, yo quiero una. ¿Qué carro? ¿Cómo la hace? Porque yo no puedo ver. ¿Qué carro? Me es? Imagino que la modificó. ¿Esto quién es, Tacuara? Ese no me dijo nombre, solamente me dijo viendo. Me está llegando.
Están llegando más fotos. Más fotos, mira, a ver, audios y audios también. Y audios también, mira. Fermín Cuesta. Bueno, esto es para que usted tenga esa interacción con el marcador. El número de Tacuara es 6998-7077. Mándenos las fotos de cómo está viendo el programa en YouTube. Sé que tenemos apenas 3 meses en YouTube y YouTube hoy en día es todo, ¿ok? En programa 2 meses, 63, vamos. Ajá, YouTube hoy en día es todo. Mira qué está pasando allá, Fulo, ¿qué está haciendo, Fulo? Oye. Está haciendo el recuadro. YouTube es todo. Ah, eso es program. Ajá, YouTube okay. Es todo. Usted se adapta al YouTube y usted no va a querer que el marcador vuelva a Televisión Nacional porque estamos gratuitamente en YouTube. No tiene que pagar nada, puede ver el marcador en la hora o luego queda colgado el programa y lo puede ver cuando le da la reverenda gana. Vamos a continuar, Cristian Emanuel Colina Malpica, con los resultados que le hacen falta, ¿no? Así es, porque nos faltan los partidos entre Humesid y Tauro. Full pantalla con Golden Boy, recibía al equipo de Felipe Baloy, que regresó en esta jornada. Recordemos que tenía una suspensión. Correcto. De 10 partidos, regresó en la fecha 11. Casi lo congelan. Estuvieron cerca. Estuvieron cerca de congelar. Y en el partido incluso estuvo discutiendo con el árbitro. Yo estaba, ¿otra vez? Yo veía el partido y yo decía, Baloy, cálmate, Baloy, sí, acaba de regresar. Una más acaba de regresar. A Norcorea también. Con y te pueden volver a sacar. Como mandaron a Manuel. Sí. Me mandaron a Manuel, me mandaron a mí. El gran problema de Humesid, le siguen marcando muchos goles en el primer tiempo. Cliquiti Quintero y Gilton Díaz, el colombiano, marcaron en este partido. Por parte de Humesid marcó Emanuel Chanis. Todos los goles fueron en el primer tiempo. Y Tauro sigue manteniendo su racha, su buena racha, para seguir peleando en la punta. Humesid entonces vuelve a perder. Humesid, que tenía una muy buena racha y empieza a caer. De hecho, cayó posiciones en la tabla. Y en la interconferencia. Y en interconferencia. Es que los únicos que sacaron más provecho de interconferencias, ¿quiénes fueron? Sanfra. Potros. Sanfra fue el que más ha sacado. Por ahí Alianza también. Alianza recibía al Veraguas United. Esto fue en el Javier Cruz también. 3-2 se lleva la victoria el equipo de Bamet Nimblay. Tenemos, ¿verdad? Se lleva la victoria el equipo de la Alianza, 3-2, sigue ganando Veraguas, que es un equipo que, a pesar de que está en el fondo de la tabla, y hay que decirlo, todos sus partidos son muy aguerridos. Y a la mínima. Y siempre pierde por la mínima. Y si te das cuenta, que es lo que yo digo que le falta al Árabe Unido, lo tiene Veraguas. Que son chicos jóvenes, que a pesar que están en el fondo de la tabla, que no son de renombre como quizás lo del Árabe, sí pelean y sudan la camiseta. Pero no son de renombre. A pesar tampoco. De que están perdidos. Pero, ¿de Árabe? No, tampoco. ¿Qué han hecho ellos como carrera? Nada. Hay un tal Armando Cooper ahí, pero un tal no, Harold Cummins. Pero allí. Armando, repito, Armando Cooper. Un tal Pibe González. No, y el Pibe González no pueden levantar. Una golondrina no se verá. No pueden hacer, no pueden levantar todo un equipo de Árabe Unido. ¿Qué quisiera usted? ¿Qué quisiera usted con el Árabe Unido? Ah, una reestructuración. ¿Desde la directiva? Desde la directiva, que se pongan serio a la hora de invertir ya y confiar en un nuevo proceso. No puede ser que estén agarrando hasta arqueros en Liga Pro que no juegan para tenerlo para la sub-20. Bueno. Señala la victoria del equipo de Alianza. Herrera ante Sporting de San Miguelito, esto cerraría la jornada 11, queda 1-1 Sporting, el bendito problema de todas las jornadas de Sporting. Empieza ganando y... Pero tranquilo, señor. No, solamente iba a ser, tranquilo. Sporting San Miguelito, el bendito problema que tienen todas las fechas, es que empieza ganando el partido y siempre se lo remontan. Por parte de Sporting San Miguelito marcó Gaby Torres de penal y Ángel Caicedo, que termina siendo el MVP de este partido, marcaría el empate. Sporting San Miguelito... En el fondo de la tabla del este. Calma, virtual. Calma, no. Calma nada, porque aquí tengo la tabla. De Yair Palacios, mi amigo personal, y el proceso de Juan calma José nada. Sonta, también mi amigo personal. Sporting San Miguelito, 7 puntos. Quedan 15 por disputarse, porque quedan 5. Está en descenso hoy en día, dices tú. Virtualmente está eliminado. Virtualmente, porque con 15 puntos. Pues está fuera. Haces 22 y empatarías a Plaza. Estás virtualmente eliminado. Eso sí, hay que darle confianza al profesor Yair Palacios. Lo ha dicho múltiples veces en su entrevista. Esto es un proceso. Aquí hay que empezar a exigir resultados a partir de la segunda campaña. Plaza Amador lidera la conferencia este. Potros del Este con 21 puntos. El Tauro de Felipe Baloy con 20 puntos. Alianza con 17. Y el Árabe Unido, que tiene un poquito más de oportunidad que Sporting, matemáticamente, pero igual está virtualmente eliminado. Pero porque escucho como... No, es que no está mal. Como voces, estoy disfrutando de las fotos que le mandan al Tacuara Móvil. Las personas que están viendo, los fanáticos del marcador que están viendo el programa por YouTube. Y acá hay un teléfono en cabina, no sabía. Donde pueden mandar las fotos, sí, el también. ¿Qué pasó, Fulo? Ahora ya. Hay uno de choque. Aquí se presentó Mr. Ben. Ya.
Pero no tiene foto tampoco. Pero no tiene foto, Disterven, no confío, no confío. Disterven, parece que es un diputado. Es una mujer. Parece que es un diputado. Es como un troll, es como un troll. No, un diputado que está desde alguna oficina haciendo nada. Sí, es un troll. Conferencia Oeste, vamos. San Francisco, que HP Bomba en el principio dijo que mejor que no jugara ese torneo, que para qué se iban a presentar. Ya es campeón. Ya es campeón. Que por qué jugaban esta campaña. ¿A cuántos puntos estaba el CAI? Que iba a pelear el descenso. Ahí está. ¿A cuántos puntos estaba el CAI? ¿A cuántos puntos? 19. Ah, ok. ¿A cuántos del segundo? Herrera de Huberto Valencia, que Huberto Valencia no tiene casi promoción, casi ni se habla de él, pero mira dónde tiene Herrera, que está sin Ronaldo Córdoba. Recordemos que Ronaldo Córdoba. ¿Dónde está Ronaldo? Está Ronaldo, metiendo en Corea también. Por su tema personal está apartado. Yo he puesto mi cabellera. Un campamento en Norcorea. Apartado. Yo he puesto mi cabellera de nuevo a que el San Francisco no es campeón. Ha puesto mi cabellera. ¿Cómo? No ha pasado nada. Póngale. Pero es que la probabilidad está no ha pasado nada. Pero apuesta otra cosa. ¿Usted está apostando hasta que sea campeón? ¿Sí? Apuéstame que llegue a la ¿cuántas final, jornadas pues? Faltan? ¿Cinco jornadas? Ajá. ¿De qué van? De primero. Take it easy, muchachos. Ese equipo no dice nada todavía. Okay. Tricampeón, Kai. Tricampeón y mira el Plaza Amador. Herrera con 16, Humesit con 16, el Club Atlético Independiente de La Chorrera con 14, Universitario con 12 y Veraguas que estaría peleando, ¿no? Allí el tema del descenso quizás para la próxima temporada. Aquí el CAI con una victoria se metería a segundo. El CAI, a pesar de lo mal que le... porque cortó una racha, tenía 3 derrotas consecutivas. Perdió con Plaza, perdió con Potros, perdió con Tauro. Finalmente le termina ganando en esta última fecha ante Árabe Unido. Y mire, con lo mal que iba, y está allí cerca, 14 puntos. Así que prácticamente no ha pasado nada. Si la temporada se acabara hoy, Plaza Amador y San Francisco estarían directo en semifinales. Y Potros del Este con Eitauro se enfrentarían entonces a Herrera y Humesit por los playoffs, por ese otro cupo a semifinales. Eso es lo que sucedió en la jornada 11 de la Liga Panameña de Fútbol. ¿Quién es el máximo goleador actualmente, Cristian Colina? Están peleando Ovidio López y Lipo Ávila con 6 tantos. Y bueno, Ronaldo Córdoba creo que también tiene 6 goles. No, pues ya no. Ya, pero no, ya Ronaldo Córdoba ya no pelea más en esta vuelta. Ya. Así que por Ovidio López y Lipo Ávila. Por varias vueltas más. Si se lo gana Lipo, llevaría dos una autos flota, seguidos. Ya va a tener una flota. Dos autos seguidos. Puede ser colegiales. Hay que, tiene que escribirle, si te lo gana, por ahí hablamos porque me lo... Pero no lo venda. Que no lo venda. Sí. A cómodas cuotas. Así okay. Una cortita de Chepe. O mañana, Chepe. Mañana. Mañana, ok. Quédate ahí, Cristian Manuel Colina. Qué locura. Salió al aire eso, ¿no? Mira, yo tengo el teléfono. Si conseguimos el chip, ya, activamos listo. El WhatsApp del pueblo. Revisa tu yape. Vamos para eso. Vamos a generar eso para que tengamos el... Todos los días lo reviso, Ronnie Vargas. No me tiene que mandar a revisarlo. Es más, el yape del pueblo, ¿cómo es? El man del yapi. Tengo una notificación que si llega algo... Claro que sí, hombre. Hace un ruido. Eso ruido. Está leyendo aquí en el chat del pueblo. Gracias, Tacuara, por tu información de que la camiseta negra no era. Adiós. A Tatay. Chepe Bomba, de que Giannis alza prisa. Gracias, Golden Boy, por repasarnos. Eres realmente Mr. LPP. Tacuara es un farsante. De ese mote, no, pero no, el pueblo ha votado. Mañana quiero que el pueblo vote y hable claro y diga Tacuara, Mr. LPF o el Golden Boy. Hoy un tipo de esta mentira sí. No es. Mañana definimos esto. No pueden pelear, mañana no quiero miedo con el Madrid. Bueno. Buena tarde.